Buenas amigos de YouTube, los amigos de Facebook, cordial saludo muy especial, Dios los continúa bendiciendo cada día, siempre agradeciéndole a Dios por cada día que nos regala. En esta ocasión quiero mostrarles este ventilador. Este es un ventilador de base que va pues, en el suelo. Normalmente este ventilador no me dice qué marca es, no muestra, se ve que ya lo han pintado con aerosol aparte ya como para pa protegerlo. Pero mire que tiene tres velocidades. Aquí está el control. Mire cómo viene. Y este ventilador no nos está haciendo ningún trabajo. Aquí lo tengo ya conectado. Vea cómo pueden observar. Y no nos hace nada. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para solucionar el problema de este ventilador. Ya que está totalmente muertecito, como se dice. Vamos a empezar a revisar lo que es acá en el control. Y de ahí el mismo cable también lo vamos a revisar, a ver por qué es que no está funcionando, ya que fue una vez llevado al técnico y lo arreglaron y no duró mucho el arreglo. Después de esto, verificamos si el problema no está acá, entonces ya nos dirigimos directamente a nuestro embobinado del motor. Bueno, aquí vamos directamente, esto están los tornillos, vamos a ir soltándolos con mucho cuidado, ellos tienen tuerca por detrás. Listo, aquí soltó el control ya de este lado. Y vamos a hacerle aquí rápidamente aquí. Bueno, entonces por la parte de atrás vamos a abrir. Vea que tenemos, mire la forma de abrir este destornillador. Es un destornillador que no tengo. Te va a tocar hacer uno. Miren, es punta de triángulo. No lo tengo, entonces vamos a ver cómo suelto esto con un destornillador de estrella, de pala, perdón. Vamos a ver qué hago. Vamos a ver qué hago para soltarlo. En ocasiones cojo con la pulidora y le hago una raya, ran, 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 y lo cojo con un destornillador de pala y los extraigo. Así me ha tocado hacer. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, los amigos de Facebook, aquí continuamos ya que tengo el ventilador desarmado. Yo les dije que iba a revisar primeramente este punto. Si encontraba bien este punto, continuaba acá. Pero revisando estos cables que tiene acá de conexión, son bastante gruesos, son finos. Entonces me voy a dirigir hacia la bobina, a revisar la bobina, vea, y ya la tengo destapada. Ya saben, la destapan y vamos a proceder ahorita entonces a revisar los campos que ya tiene. Entonces voy a terminar de extraer esto acá para no alargar el video y asimismo ir directamente donde quiero que vean pues lo que vamos a realizar. Bueno, aquí continuando, ya lo tenemos desarmado. Entonces vamos a proceder aquí a venir a este punto, que es donde están todas las conexiones de la bobina del ventilador, y vamos a proceder a revisar que no esté la bobina recalentada primeramente para poder proceder hacia la reparación. Aquí vemos que se ve un poco negra, pero esto es como por el aceite que le han echado a eso. Entonces vamos a hacerle una pequeña limpieza y vamos a revisar, lo primero que vamos a revisar acá es el térmico. Aquí en esta parte vamos a encontrar un fusible térmico, el cual vamos a revisar que esté en perfectas condiciones. Y si no está en perfectas condiciones, está abierto, quiere decir que el daño es del térmico. Listo. De todas maneras, para que lo tengan en cuenta aquellos que están empezando en la electrónica, aquellos que están empezando en las reparaciones, primeramente, como le dije, revisar acá el control. De las velocidades, vemos que estaba bien, entonces procedemos acá y aquí es donde vamos a buscar primeramente fusible térmico. Si algunos ventiladores traen fusible térmico, otros no. Este sí lo tiene, aquí lo veo, aquí medio se ve, es este fusible térmico. ¿Qué vamos a hacer para darnos cuenta si está bueno? Lo vamos a medir en continuidad y si no nos mide continuidad, está abierto. Si nos mide continuidad, quiere decir que está bueno, entonces nos tocaría revisar el cableado a ver por qué es que no está llegándole corriente a nuestra bobina. Listo. Entonces, ¿qué? Pero primero algo aclaro algo también. Antes de todo también revisan el cable. Este cable, les voy a mostrar este cable, lo miden en continuidad desde acá aquí. Miden un lado, cogen el multímetro y una punta a este lado y miden acá la punta a ver si hay continuidad y después cogen la otra punta en el otro lado y miden acá en el otro lado del cable. A ver si hay continuidad, excelente. Si no hay continuidad, entonces procedemos a cambiar el cable.
porque también muchas veces se daña el cable. Pero entonces acá el cable está en perfectas condiciones, entonces por eso estamos revisando acá la bobina, listo. Entonces vamos a proceder a revisar el fusible térmico. Bueno, les sigo comentando, siempre a veces es cansoncito organizar estos ventiladores, ya que el cable es muy cortico, entonces toca buscar, vea, pongan un trapito por debajo para que la bobina no se raye. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a mochar lo que es todo, lo que es aquí. Vamos a mirar acá donde está el fusible térmico con mucho cuidado, listo, con mucho cuidado. Mochan, aquí. Mochamos la cabullita que está amarrando, que es la que sostiene acá la bobina, la que une la bobina. Entonces vamos a ir soltando acá, porque vamos a proceder a donde, aquí donde está el fusible térmico. El fusible térmico está en este punto. El fusible térmico tiene esta capuchita. Vamos a ver, con este alicate vamos a hacer una pequeñita presión para que, como está tostada, a ver si afloja, y la logramos sacar. Y logramos sacar. Si no la logramos sacar, entonces vamos a proceder a mocharla. Vamos a proceder a mocharla, listo. Con mucho cuidado. Vamos a mocharla con mucho cuidado. Esta. Aquí está. Y aquí nos encontramos el fusible térmico. Vamos a acercar un poco más para que sepan cuál es el fusible térmico. Para los que no saben, vea, este es el fusible térmico. Entonces vamos a raspar aquí las dos puntas de lado y lado, y vamos a mirar con el multímetro, vamos a medir en continuidad, a ver si está bueno o está malo. Ahí ya lo raspé. Entonces vamos a coger con nuestro multímetro y vamos a proceder a medir continuidad. Vamos a... Él debe de pitarme, bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a alejar un poquito ya otra vez y vamos a medir, vamos a hacer la prueba aquí. Vemos que nuestro fusible térmico no nos está midiendo continuidad. Nos está dando un valor ahí, pero no nos mide continuidad. Queriendo decir que el fusible térmico está malo. Ya saben, pues procedemos entonces a cambiarlo por otro. Listo. Vamos a proceder aquí a cambiar este fusible térmico, vamos a cambiarlo por otro. Y lo envolvemos otra vez y volvemos y hacemos la manera de revisar a ver si nuestro núcleo quedó bien después de poner el otro fusible térmico. Al cambiarlo, es que uno lo conecta a la corriente y le pone este destornillador, así como están viendo, y inmediatamente el destornillador se va a pegar contra el núcleo. Quiere decir que está generando magnetismo y que la bobina está buena. Está generando magnetismo y que la bobina está buena. Listo. Entonces, de esa manera lo que puede pasar. Entonces, ahí, mire, ahí se pegó, vea, mire cómo se pega. Ahí, después de ya haber procedido a cambiar el fusible térmico, vea cómo se pega. Quiere decir que el problema de esto era fusible. Listo, ahora lo que vamos a hacer es a proceder a limpiar bien este eje con una lija 400, porque mire cómo está muy, muy... un poquito rayado y resulta que muy engrasado, y resulta que ya esto no lo está, no, estas inducidos no los venden, y tampoco venden también lo que es el eje, tampoco lo venden. Entonces vamos a tratar de recuperarlo haciendo limpiándolo con tiner y con una lija rozándolo para nivelarle las rayaduras que tiene muy poquitas, pero sin embargo hay que emparejarlo. Listo. Entonces eso es lo que se va a hacer. Después de eso vamos a limpiar también la bobina, vamos a limpiar todo, y ya ahí sí procederemos a armar el ventilador, ya que al hacer la prueba con el destornillador vimos que se pegaba contra el núcleo. Entonces ya quedó bien. Bueno, mis queridos amigos de YouTube, los amigos de Facebook, ya aquí el ventilador lo tengo armado. Y como pueden observar, ya está organizado. Solamente le hice el mantenimiento, dije lo que le dije. Ahí lo vemos. La segunda velocidad. La tercera velocidad.
y quedó excelente, venía durísimo. Entonces de esta manera fue que se pudo solucionar. Tenía el térmico malo, el eje un poquito rayado, al igual que los bujes, se le hizo como el eje no se puede conseguir, entonces se le hizo con una lija, mira aquí una 400, vean acá, lijé el eje con mucho cuidado, tratando de disminuir las rayas, ya que no hay forma de más, pero ya de esta manera quedó solucionado este ventilador. Dios los bendiga a todos, espero les haya gustado y hasta la próxima.